Una buena tarde para todos los televidentes, a quienes nos observan en este momento. Pues aquí estamos transmitiendo, vamos a hacer un reportaje de lo que es la plantación de diferentes tipos de productos. Algunos son exportados, pero vamos a dar a conocerlo más a continuación. El día de hoy nos encontramos en la cumbre Comitancillo San Marcos, transmitiendo este reportaje con los compañeros. Me presento, mi nombre es Melisa Pérez Matías. Vamos a estar transmitiendo en esta oportunidad de lo que es. El día de hoy podemos ver cómo aquí hay diferentes tipos de cultivos de los cuales nos estamos dando a conocer en este momento. Ahora vamos a tener el espacio con el compañero Saúl. Muy bien, muchas gracias compañera, muchas gracias ahí a todos los que nos están visualizando en esta hora de la tarde, una tarde bastante agradable, una tarde bastante fresca, ya que pues nos encontramos aquí, como bien lo mencionaba aquí mi compañera, en el caserío La Cumbre, Comitancillo San Marcos. Vamos a realizar una entrevista, también vamos a dar a conocer un reportaje de todo lo que se ha venido trabajando aquí. Principalmente a lo que es la siembra de papa, la producción de papa y todo eso. Creo que es algo muy común en estas comunidades. Es lo que les traemos en esta oportunidad, tomando en cuenta también lo que son los protocolos para poder transmitir y sobre todo pues ahí para que todos estemos bien de salud y por supuesto cuidar la vida propia de cada quien. Entonces, es lo que vamos a dar a conocer en esta hora de la tarde. Muchas gracias a los que nos están visualizando y por supuesto pueden compartir ahí la transmisión para que pues juntos estemos observando todo lo que se va a llevar a cabo, para que todos también tengamos conocimiento de toda la cosecha que se lleva acá. Así es, bien lo escuchamos. Creo que esta tarde tenemos una tarde muy fresca, bien ya lo mencionaba el compañero. Entonces, realmente podemos darnos cuenta de la importancia que tienen nuestros cultivos en lo que es la sociedad, por lo que nos podemos dar cuenta, o creo que el compañero más o menos podemos ver lo que hay atrás de nosotros, que son muchas cuerdas de terreno donde se está sembrando lo que es la papa. Como también por allá arriba, más adelante vamos a poder visualizar que también hay bastante milpa, que en este tiempo creo que la lluvia nos está ayudando bastante. Del otro lado también nos estábamos dando cuenta hace ratos de que podíamos contar con los cultivos de col y nos comentaban también los propietarios que este producto se exporta a Estados Unidos. Entonces realmente nosotros quizás como comitécos que somos, a veces no le damos el valor suficiente a nuestras cosechas, pero realmente si nos damos cuenta en otros países más como Estados Unidos, también podríamos tomar en cuenta que Canadá es otro país con el cual Guatemala pues se asocian para poder exportar nuestros productos a otros países ya mencionados. En esta oportunidad pues vamos a tratar de visualizar con ustedes juntamente cómo es que se da a conocer lo que es la siembra de papa, para qué sirve, cuáles son los fines, ¿verdad? Aunque más bien creo yo saber de que aquí vamos a contar con la presencia de un señor que se ha dado a conocer por sus proyectos, por sus actividades, por esa caridad que siempre realiza con las personas, quien es don Salvador, que en este momento pues le vamos a dar la oportunidad de poder expresarse en esta tarde. Mi nombre es Salvador Pérez, de Caserío La Cumbre, Aldea Tuilelén. Pues en esta tarde, pues a todos los que miran, están mirando en el Face o están viendo el canal 14, Telemán, gracias. Ahorita, en este tiempo estamos dando gracias a Dios por lo que, por la vida que nos ha dado.
aunque estamos en tiempo de crisis, de tiempo de calamidad, pero nosotros damos gracias a Dios que el Señor nos ha dado esa oportunidad. Pues tenemos que cumplir nuestros sueños y tenemos que salir adelante con todo lo que estamos haciendo. Pues estoy dando gracias a Dios que acá, pues, todos nosotros estamos con precaución, pero siempre haciendo nuestras actividades en nuestro terreno. Nosotros tenemos la siembra de papa. Como agricultores, hace mucho tiempo que estamos sembrando papa, siendo agricultores, pues ya gracias a Dios que sí, este socio casi ha sobresalido con la siembra de papa, otros siembra más. Gracias a Dios que la gente de Altiplano, pues como por ejemplo en este lado, es una siembra de col de Bruselas que se transporta a los Estados Unidos. Y la papa también es uno de los productos también que hemos transportado así internacional, pero en este tiempo pues no mucho ha habido paso para transportar productos a otros países. Pero gracias a Dios que nosotros sembramos papa en verano y sembramos papa en invierno. Pues la siembra de verano, pues gracias a Dios que sí hubo venta en las plazas. Un saludo a la aldea de Chicajalá, pues siempre es una de las aldeas que sí hubo una buena comunicación. Estuvimos entregando productos a Chicajalá, a San Pedro, a otros lugares, a muchos lugares de esta región de Comitancillo, y a nivel de San Marcos estuvimos repartiendo igual ahora que nosotros aquí a 15 días vamos a empezar a destruir la papa, sea aquí mismo, en las comunidades o en el municipio, en el departamento. Y si Dios nos permite, tenemos que transportarlo en otros países. Esta siembra sí siempre nos ha dado vida. Gracias a Dios, a mis hijas, a mis yernos, principalmente a mi chofer don Augusto, Marroquín Pablo, que sí nos hemos dedicado a este cultivo. Pues gracias a Dios que sí, nosotros tenemos, como por ejemplo la papa, el maíz, la habas, el alberjo, pues esa es la siembra de nosotros como ser agricultores. Y eso nosotros lo hemos transportado a muchos lugares. Pues gracias a Dios que sí, todo eso, ya casi ahorita ya llegó el tiempo para despuntar la papa. Eso lo vamos a... Lo vamos a ver más adelante, que sí, sí, hoy lo vamos a despuntar la papa, pero gracias a Dios que nosotros, que el Señor nos ha dado la oportunidad de trabajar. Pues aunque nos ha costado mucho de andar con mascarillas trabajando, pero ahí lo estamos haciendo. Pues gracias a Dios que sí, mis hijas me han apoyado mucho de ser un buen agricultor. Nosotros transportamos papa, no es un decir, sino que nosotros estamos aquí en este sembradío de papa, pues a los vecinos también, aquí en Altiplano, estamos ubicados aquí en la aldea Piedra de Fuego, pues aquí hay muchas siembras, que hay mucha gente que no conocen de las siembras de acá. Tenemos una siembra que se llama la col de Bruselas, que se da aquí y se manda para los Estados Unidos. Entonces, pero por ese tiempo que estamos, casi no hubo mucha cosecha, solo una empresa entró, pero gracias a Dios que sí, a la gente de Altiplano, sí tienen una buena siembra. Gracias a Dios por todo eso. Los invito para que ustedes miran, y es más, aquí lo que es parte del Altiplano, estoy dando gracias a Dios que sí se da buena siembra.
y es puro transportado en otros países. No solo acá en Guatemala, no más que por el tiempo de calor. Mazatón Dios a Junstal Vilquibaja, que sí, bonita y Kawalahan, pues en este momento el tiempo van a ver ustedes qué calidad de papa vamos a tener, pues Tienes Kal Kawitzilket, Kni Ketzin a Ches Kal Ois, Noctitwik Wintilkun, pues Klont, ¿cómo se despunta la papa? ¿Cómo se siembra? Cuando se siembra, nosotros tenemos muchos años de dedicar a la agricultura, a lo que se llama a tal holcoy, pues chonte Dios, majoeshatwutz, pues de que sí, atketal kwal en chiskwel, atketal ti, noctun tal skal, pues noctun ni tal itzak, nocni tal kron, tal chen, pues nimin kotzal, jatoko tal lugar, alo, aquí no pega el hielo, ni shinti che un ku, mixlatse más ku, kase min tzach, agual, pero metzalu, un kokon chonte de Dios que estamos aquí, pues tentante, luken machuula tzalo, pues. Nimjo a Kawala, Azehan, pues, o el tal tui, tal skala, cochiri, coyolri, o el i te ijan, y para que ustedes se den cuenta, aunque canche arlen, toch, hago shakyakilsha, aisho kyay, shanzahket cabe, mohel kay, nkush awet, 3 meses, cueles, toch, y después que el tui, 15 días, cueliet, tunthatzliket, o sea, que te skal alulon, sachkain, el tetwi han toja 15 días hautzliket y después se envía para otros países. Oxwegen yolch hontekich tu a juambel, pues a alutelemam matzul, pues es para que se dé cuenta cómo vivimos nosotros, qué hay en cada comunidad. Tengo salón en altiplano, aquí no se da durazno, aquí no se da nada, pero sí se da bien la papa. Oxueje tan yo yu aykin chikain tija kawala, ti más yo la pues lo que tan kawala machejawul, kitil tit wis kaltuntelhan ishite wukish asociado que tija tal kawala chontiki oxueje yo con algún tekei. Ojalá que chicae la ti tal kawala, lu tal kawala, ox el proceder, ja un ti han para despuntar tal tui, un tel cheme tal tui, chonte ki ox un gol. Bien, pues hemos escuchado a don Salvador expresándose, ¿verdad? Dándonos a conocer que los productos que él está como que exportando a otros países, este es el proceso que se lleva. Él hablaba de 3 meses anteriormente que se lleva el proceso de la siembra. Yo pude comprender que él estaba diciendo que ahorita vamos a despuntarla. De aquí a 15 días, pues vamos a proceder al siguiente proceso, que es sacar las papas de lo que es la tierra para ya, me imagino que se lava, me imagino que lleva un proceso, ¿verdad? Como nos damos cuenta, las personas que siempre consumimos este tipo de producto. A veces cuando salen las papas, algunas ya vienen lavadas, a otras las debemos de ir a lavar y después de ahí me imagino yo que se empiezan a encostalar en lo que ya son quintales para poder pasar a lo que son las ventas ya en los turnos de diferente manera. Él nos comentaba que toda su familia trabaja en esto, trae a sus nueras, a su esposa, me imagino, y toda su familia, incluyendo niños y hombres que trabajan en este momento. Ahora bien, vamos a proceder
a darles un poco el reportaje de lo que es el despunteo de papas. En este momento podemos visualizar cómo han empezado a subir al lugar donde deben estar ubicados para ya empezar este proceso, que es muy interesante. Es algo bueno conocer de lo que es nuestro, ¿verdad? Nuestra cultura, nuestros cultivos, lo que realmente nos corresponde a nosotros en este momento. De igual manera, pues a todos los que están en casita, un saludo cordial a los que nos están visualizando en este momento. Recordemos que ahora estar en casa es cuidar de nuestra salud, siempre y cuando llevando las medidas de seguridad que nos han mandado desde el gobierno, ¿verdad? Que eso nos va a ayudar bastante con lo que es el COVID-19. Pues bien, ya nos dimos cuenta que ya empezaron con los trabajos del despunteo de papas, que procede en quitarle las hojas a lo que es las papas que están enterradas en la tierra. Ahorita nos estamos dando cuenta que hay mujeres, niños, hombres, y todos forman parte de la familia de Don Salvador. Él nos comentaba que solo se llama otro poco de personas de refuerzo, pero que realmente los que trabajan en estos son familiares suyos. En su gran mayoría están empezando en este momento. Y es muy interesante ver cómo se trabaja, cómo podemos quizás nosotros llevar a la conciencia, ¿verdad? En algún momento poder hacer lo mismo o apoyar a estas producciones nuestras. Muchas veces pues nos hemos dado cuenta que decimos que acá en Guatemala, en Comitancillo, pues no se da la producción, y ahorita Don Salvador nos está demostrando que sí es posible, con dedicación, decía él, esmero, esfuerzo, sacrificio, pues sí podemos llegar a tener grandes proyectos como el que él está sacando en este momento. Pues bien, ahora vamos a llamar a alguien, ¿verdad? Para que nos pueda contestar aquí unas preguntas, porque me imagino que todos tenemos cierto tipo de dudas acerca de lo que es el despunteo de papas. Aquí vamos a hacerle unas preguntas. Primeramente, le vamos a pedir cuál es su nombre. Bueno, en esta oportunidad, gracias. Adiós, ¿verdad? Por el tiempo que nos ha permitido para Mixo. Perdone. Gracias a Dios por el tiempo, ¿verdad? Que nos ha permitido para estar un momento acá en el lugar del hecho, ¿verdad? Pues bueno, yo creo que ya se sabe el motivo de esta reunión, ¿verdad? Pues en primer lugar, pues muy buenas tardes a todos los televidentes, ¿verdad? Que nos están viendo, como también a todos los presentes. Bueno, seguidamente, pues mi nombre es Augusto Marroquín Pablo, ¿verdad? Y vivo en la aldea Piedra de Fuego. Soy el más conocido como chofer de Don Salvador, ¿verdad? Pues yo creo que mucha gente nos conoce, ¿verdad? En diferentes partes de las comunidades de Comitancillo, como también en otros municipios también nos conocen. Aquí estamos presentes, ¿verdad? Llevando esta transmisión. Ahora bien, ¿será que usted nos podría dar a conocer cuántas cuerdas es que siembran ustedes anualmente? Pues bueno, nosotros sembramos casi, tal vez no lo podemos decir tan bastante, ¿verdad? Ni tan poquito. Pues bueno, como le digo, a veces sembramos no de un solo, sino que sembramos unos 8 o 10 cuerdas en verano, como también en invierno también, porque a veces uno no se da el abasto para dar su mantenimiento también. Aquí tenemos en este pante tenemos como 10 cuerdas, y también en otras lados también otras cuerdas más. Entonces así hemos venido trabajando.
¿Quiénes forman parte del trabajo que ustedes realizan? Pues como bien decimos, ¿verdad? Pues también siempre agradezco, ¿verdad?, a don Salvador, ¿verdad?, que también ha ayudado a mucha gente, no solo en ayuda en las comunidades, sino que también con trabajo así a las personas. Yo creo que en estos días, pues yo creo que estamos en escasez de empleo, ¿verdad? Mucha gente anda buscando trabajo y es por eso, entonces él ha contratado siempre a unas personas ya para trabajar, y también siempre nos ayudan también los hijos, las señoras también, como lo ven ahorita, ¿verdad? De que las señoras nos ayudan también, porque el trabajo de siembra de papa pues es muy fácil. Echarle abono orgánico, como echarle químico y todo eso, fumigarlo, pues también a veces también la familia nos ayuda. Ah, pues como nos podemos dar cuenta, ya nos han dado a conocer que mayormente 10 cuerdas siembran ustedes de papa, y ahora con respecto al maíz o a lo que es la milpa, ¿cuántas cuerdas siembran normalmente al año? Pues de maíz igual. Como dice el dicho, tenemos sembrado un poco de, tal vez no de todo, pero siempre sembramos papa, maíz, trigo. Entonces de maíz se siembre normalmente de 20 a 40 cuerdas casi todos los años, ¿verdad? Entonces también, como por ejemplo el trigo también se siembre. Ahorita vamos a sembrar el trigo acá en el mes de... el 15 de agosto se siembra el trigo, es el mes en donde se siembra el trigo. Entonces, esa es la siembra que nosotros sembramos, como también pastos para los animales. Como ven, estas matas de hectárea que se miren allá, es un buen pasto para los ganados, los carneros, ¿verdad? Pues también eso lo sembramos ahí para sostener la tierra también. Yo creo que es por eso tuvimos este momento para mostrarle que sí, siempre sembrar algo, dijo, pues es bonito porque se cosecha, bien sea, como le vuelvo a repetir, por ejemplo, ahorita las papas pues se va a vender, pues ya la hoja, ¿verdad?, el follaje para los animales, y así hemos salido adelante, gracias a Dios. Muchas gracias por el tiempo, por la colaboración, pues como bien nos lo acaban de dar a conocer, no es solamente el cultivo de papas lo que se da, sino también él nos mencionaba que de la misma manera pues cultivan trigo, que ya próximamente van a empezar con esto, y también podemos notar que hay otro tipo de verduras que se trasladan a Estados Unidos, nos comentaba don Salvador. Es el col de Bruselas. Creo que muchos hemos escuchado que se transporta, pero muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿será que es cierto? En algún momento quizás ha habido esa duda, pero aquí podemos estar, a un lado de nosotros, podemos ver que sí existe. Se siembra, se cosecha, y ya nos mencionaba don Salvador que él lo exporta a otros países, pero por el estado de calamidad, por lo del COVID-19, no se ha podido seguir este procedimiento, pero por lo menos... Esta verdura sí se va a transportar a Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, como le decía, pues gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios nos tiene con vida en primer lugar, pues bueno, como decíamos, cuando muy se empezó el tiempo de calamidad, pues mucha gente decía, ¿para qué vamos a sembrar? ¿Para qué vamos a seguir trabajando? De repente nos vamos a morir. Pero hasta el momento, gracias a Dios, que Dios nos tiene con vida, pues hace 3 meses estuvimos sembrando. Ahora, como ya lo mencionábamos, de aquí a unos 15 días vamos a cosechar lo que es la siembra. Pero sí, ahorita ya se puede, ya se logró la cosecha. Entonces, nos sentimos muy agradecidos con Dios, ¿verdad? En primer lugar, por el tiempo que nos ha permitido de seguir luchando. Pues bueno, si Dios dice, pues aquí nada más, pues hay una parte de la Biblia donde dice de que Dios nos da la vida y Dios nos puede quitar. Es por eso tenemos confianza en Dios. Las personas que están viendo en casa, que más en las áreas urbanas, pues
Mucha gente está pendiente de los canales de televisión. Los invito a que pidamos fuerzas a Dios, que Dios nos bendice, ya que únicamente Dios nos puede dar la vida y quitar la vida. Es la esperanza que tenemos. Y si, pues como decía alguien, ¿para qué estás trabajando, mano, si de repente nos vamos a morir? Bueno, pues si nos morimos, pues ahí se quede. Pero si no, yo creo que Dios sabe lo que está haciendo. Únicamente les invito a todos, ¿verdad?, de que nos acerquemos a Dios. Yo creo que ese es un llamado del Señor, ¿verdad?, porque muchas veces cuando no hay nada, cuando todo andamos tranquilo, no nos recordamos de Dios, pero cuando hay un problema, vemos algo raro, nos ponemos un momento a reflexionar. Es por eso, entonces, de repente es un momento de reflexión, tenemos que examinar nuestra conciencia, cómo andamos, en qué lado hemos fallado, ¿verdad? Y pedirle perdón, que Él nos perdone, porque Él, según nos ofrece en su palabra, de que Él únicamente nos puede perdonar, ¿verdad? Entonces, les invito entonces a todos a que nos acerquemos al Señor, ¿verdad? Porque únicamente no hay de otra forma, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje que yo les puedo enviar a todos los que nos están viendo en estos momentos. Pues muchas gracias por su tiempo, por esta atención, por estas palabras de motivación para todos los televidentes, ¿verdad? Ya bien nos mencionaban que sí es verdad que muchas veces pues no sabemos aprovechar las oportunidades, o que en este estado de calamidad que estamos viviendo muchas veces podemos creer, ¿para qué vamos a seguir trabajando si al final muchas personas dicen, si nos vamos a morir? Pues bien, ya lo mencionaban, nadie sabe eso, solo Dios sabe. Entonces, mientras haya vida, hay que seguir luchando hasta el último momento, mientras Dios nos dé la oportunidad. Y realmente es hermoso lo que podemos apreciar, cómo todos pueden trabajar, cómo todos podemos ser colaboradores también en tipo de proyectos como estos. Ahí podemos ver que hay niños pequeños que ya pueden realizar esto del despunteo de papas, ¿verdad? Que es fundamental y es algo que se está dando aquí, lo estamos viendo en este momento. También de la misma manera contamos con mujeres. Muchas veces como mujeres decimos, pero tal vez nosotras no podemos, pues realmente sí podemos hacer de todo. Aquí nos podemos dar cuenta que hay mujeres trabajando, niñas, como también hombres que están realizando esta labor muy importante que es el despunteo de papas, como podemos ver aquí en este momento. Sí, entonces, solamente para despedir, quiero agradecer a el personal de Canal 14, ¿verdad? Y Telemán, ¿verdad? Entonces, quiero agradecer por la presencia, ¿verdad? Y por el arduo labor que se está realizando. Pues bueno, así como le digo, pues como ya le contaba a don Salvador, pues bueno, en estos lugares se cosecha, ya lo mencionamos, los productos, ¿verdad? Pero en otros lugares le quiero animar que nos ponemos pilas para sembrar los palos de aguacate, palos de durazno. Bueno, pues tenemos que sembrar para cosechar, porque si no sembramos, pues ¿qué debemos cosechar, verdad? Entonces, les invito que le ponemos ganas a la vida, ¿verdad? Pues únicamente confiar en Dios y también siempre de repente protegernos, ¿verdad? Como ya lo dice el gobierno, usar especialmente la mascarilla, ¿verdad? Y lavarse las manos. Pero en primer lugar es Diosito que nos puede salvar, que nos puede ayudar en todo. Pero también siempre entonces debemos de cumplir todo lo que el gobierno nos dice, lo que los médicos nos dicen, ¿verdad? De repente, sí, en ese lado nos podemos librarnos de este virus, ¿verdad? Pues entonces, únicamente gracias a todos los que nos están viendo, y saludos a los grandes amigos. Pues bueno, quizás no lo puedo mencionar porque de repente todos son nuestros amigos. Yo creo que con nadie nos hemos tenido problema, ¿verdad? Sino que todos los que nos están viendo, pues estoy seguro que son nuestros amigos, ¿verdad? Entonces, saludos a los realmente nos están escuchando allá
en diferentes partes de Comitancillo, como ya le decía, en otros municipios más. Gracias por el espacio y dejo el espacio a otros quienes van a hablar, así de que pase una feliz tarde. Únicamente gracias. Gracias. Gracias por el espacio también. Pues ahora vamos a pasar a entrevistar a creo que es nuera de don Salvador en este momento. Le vamos a dar el espacio aquí para hacerle unas preguntas. Coméntenos, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Marta María Tomás Gabriel, soy nuera de Salvador Pérez López. ¿Usted también reside aquí? Sí, ya tiene tiempo que vivo aquí con mis suegros, entonces sí, soy parte de la familia. Sí, pues ahora le quisiera realizar una pregunta, usted que ya tiene conocimiento, ¿verdad? Se ha dado cuenta cómo se trabaja. ¿Cuánto tiempo lleva la siembra de papas? Es como lo habíamos escuchado anteriormente de las intervenciones, son 3 meses lo que es el tiempo de papa. Es un proceso que consiste primero en la preparación del terreno donde se va a sembrar. Luego se busca lo que es la semilla, tiene que ser semilla de buena calidad. Luego de eso se procede a lo que es la siembra en sí. Eso se hace con la ayuda, ¿verdad?, de los trabajadores, y también nosotros como mujeres apoyamos en ese proceso. Entonces, después viene lo que es el cuidado, ¿verdad?, de la plantación. Cuando ya está la planta en crecimiento, se da un proceso de cuidado a través de químicos, ¿verdad? Y entonces se espera hasta que se levanta lo que es, como estamos viendo ahorita, lo que es la siembra. Entonces es un proceso de 3 meses en sí. ¿Y aproximadamente cuántos quintales de papas se logran en estas cuerdas de terreno? Va a depender, en este momento estamos viendo que sí, se quedó bien la cosecha. Entonces va a depender si queda bien, entonces sale de 3 a 5 quintales, depende de lo que es la calidad de la tierra también. Entonces va a variar de 3 a 5. ¿Únicamente aquí se siembra papa o existe otro lugar, además de este, donde ustedes puedan producir? No, este es el lugar más adecuado porque la papa se da en tierra fría. También nosotros cosechamos aquí lo que es el maíz, como estamos viendo aquí hay cosecha de maíz, pero también se da en otros lugares, solo que como les decía, ¿verdad?, más es en tierra fría. En este caso, como estamos viendo aquí, es más, la clima es fría, entonces sí es más en tierra fría. Es más en tierra fría. Pues como nos damos cuenta, nos están comentando, ¿verdad?, que para tener una buena cosecha se necesita un clima frío. Como bien aquí podemos darnos cuenta que posiblemente el clima de aquí siempre esté así, o hay algunos días donde se pone muy soleado. Sí, es soleado, pero no es un sol que quema. Entonces es un clima más que frío. Es más, por ejemplo, cuando es época de lluvia, se hace mucha neblina aquí. Entonces sí, sale, siempre hay tiempos de sol, pero es más frío y es más con neblina. Bien, pues ya nos han dado a conocer que mayormente el clima aquí siempre es frío, lo que ayuda bastante a que esta cosecha pueda producirse de buena manera. Ella nos comentaba que aproximadamente en todas las cuerdas de terreno que están aquí podemos sacar 5 quintales de papas, que después seguidamente, ¿qué es lo que se hacen con esas papas? Después de que llegó el tiempo de sacar lo que es la papa, pues se saca y se lleva a su proceso de lavarlo. Se clasifica porque hay papas grandes y hay pequeñas, entonces se hace la clasificación para que se pueda vender. De todas maneras, la papa no va a salir tamaño igual,
Entonces, por eso se hace un proceso de clasificación. La de mejor calidad es la que se lleva, ¿verdad?, a nivel internacional, como habíamos escuchado, es lo que se lleva a nivel internacional, y lo que es de menor calidad es lo que se queda para el consumo familiar y para el consumo de animal, por ejemplo, porque nosotros como campesinos también tenemos animales domésticos como coches, y entonces se hace cocimiento de eso y es lo que se les da a los animales también. Entonces sí se aprovechan todos los recursos, ¿verdad? Si sobra papa, bien escuchamos que también tienen animales como los que son cerdos para poder reutilizar de esta manera el recurso, ¿verdad? ¿Algún saludo que usted tenga para alguien, algunas palabras, quizás una invitación para que las personas también puedan conocer de los productos de ustedes, o como también de repente usted nos pueda comentar si venden las papas, así que alguien pudiera venir y comprar? ¿Se hace de esa manera o ya tienen ustedes una manera específica de distribución? A partir de aquí en 15 días, como lo hemos escuchado, ¿verdad? Se espera 15 días más, entonces ya a partir de los 15 días, pues ya tenemos a disposición, ¿verdad? Papas. Entonces vamos a ofrecer a los que quieran venir en nuestra casa de habitación, ¿verdad? Vamos a tener papa disponible y también se va a vender, así como ya lo escuchamos, ¿verdad? Se va a vender a los distribuidores de papas que van a llevarlo después a nivel nacional y no, ¿por qué no decir a nivel internacional? Entonces, y se hace esa invitación a los que van a querer, ¿verdad? Papa, como ustedes ya escucharon, puede ser de la mejor calidad o del menos calidad. Entonces, también saludamos a todos las que estamos aquí, ¿verdad? Se pueden dar cuenta que hay mujeres, niños, hombres, entonces, en este proceso. Entonces, mandamos un cordial saludo para ellos, ¿verdad? Y se insta a seguir adelante, porque esto no es una cosecha de una vez, sino que se va a sembrar otros tipos de cultivo aquí en este terreno. Entonces, se insta, ¿verdad?, a seguir adelante, y así como tenemos ese entusiasmo de trabajar, pues que no se pierda ese entusiasmo, sino que seguir trabajando, porque la vida continúa, ¿verdad? Primero Dios, esta crisis que estamos viviendo a nivel nacional se vaya a ir mejorando y podamos entonces seguir trabajando. A todos los televidentes y a todos los que van a ver por medio de las redes sociales, les mando un cordial saludo y que podamos protegernos siempre a través de los cuidados que nos han dicho, ¿verdad?, a nivel nacional, de lo que es el lavado de manos constantemente y el uso de mascarilla, porque sabemos, ¿verdad?, que nuestra vida es útil, y ayudemos a erradicar esta enfermedad a través de los cuidados. Entonces, mando saludos ahí a mi familia, si me van a ver este video, ¿verdad?, a nivel internacional, a mi hermano Miguel Gustavo, a Lourdes, a Luis Alfredo, se les manda un gran abrazo desde la distancia. También, si me van a ver, lo que son mis tíos, mis hermanos, mi mamá, a mi mamá doña Marta Gabriel, a don Alfredo Tomás Pérez, si me van a ver, pues reciban un cordial saludo desde este bello lugar de La Cumbre. Muchas gracias por su participación, señor. Igual gracias por las dudas que nos ha contestado. Se le agradece bastante. Pues bien, ahora vamos a dejarle un espacio al hermano. Pues vamos a hacer un pequeño corte comercial y en unos momentos regresamos de nuevo.